Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Traemos Puffin, meme de la red Solana. Devuelve la diversión a los memes y aleja, digamos, los perros y los gatos del mundo meme. ¿vale? El equipo tiene bastante experiencia en este tipo de desarrollos y. Lo que promueve son memes divertidos y entretenidos. ¿vale? Evidentemente van a tener sorteos y eventos impulsados con la, por la comunidad a medida que se vaya desarrollando el meme. ¿vale? Y trabajaremos para alentar aquellos grandes nombres que se suman a las aguas que, que ellos llevan. ¿vale? Evidentemente es un... ¿Qué animal es Puffy? Pues aquí tenemos Puffy. Puffy es un pez. ¿vale? Power by Solana. Puffy, meme token. Desde el fondo del océano y se salió en julio de 2024. Este es el line tree, está en el fondo del océano. Aquí tenemos el objetivo. El objetivo es llegar a, este, a esta línea trabajando en silencio. Todo el mundo quiere ir a la luna, pero el tesoro real está en el fondo del océano. La verdad que nos gusta. ¿vale? Aquí tenemos el contrato en Solana. ¿Vale? Ahora entraremos aquí un poquito más, profundizaremos un poquito más. En el proyecto todo el mundo quiere ir a la luna, pero el verdadero tesoro se encuentra en el fondo del océano. Este es el gato. Creamos el monedero, tenemos en Phantom. Soflaren, ¿vale? nosotros trabajamos con Phantom. Lo mejor es instalarlo. Aquí tenemos, monedero Phantom. Fijaos, este es el monedero. Y te vas a Raidium, ¿vale? Tienes también en Sex, pero ahora mismo lo tenemos en Dex, ¿vale? Que es la forma más sencilla de comprar. Ahora mismo el valor por dos solanas, que son aproximadamente 298 dólares, nos darían 1.229.000 tokens. Puffy, ¿vale? Con un pequeño deslizamiento del 0.06% en el impacto. Bien, este es el modelo de compra, fantástico. Vamos a seguir viendo. Se compra con, en Raidium y lo podemos ver en Dextool y DELS Screener. El token Omis no, 44 44.444 millones de tokens. El 100% será se quemado a largo plazo. Se renuncia al 100%. Hay una renuncia de ownership y el 0% tasas de, compra y de, tasas de compra y de venta. ¿vale? Paso 1, lanzamiento. Paso 2, llegar a una, una campaña y una cobertura de influencers, el Telegram. Paso 3, llegar a los 25 millones, campañas de comunidad. Incentivos para los holders, CoinMarketCap y CoinGecko, listado en Coin gecko llegar a 50.000 en tesoro en Telegram, paso a 350 millones, partnersis con otras meme coins, listado en Cex, vale, con, gastarse 200.000 dólares en social media viral, llegar a los 100 millones, versión completa de Telegram, marketing en. Tanto en el criptoespacio como en los espacios principales. Luego 250, actualizaciones, expansión de la red, campañas masivas de marketing y llegar a los más de 500, ¿vale? Se expanden. ¿vale? Esto es un poco el modelo. ¿vale? Llegar a los soporte de altos key opinion leaders de alto nivel, ¿vale? Este, estos, las coins no tienen estrés, no, no estoy tan de acuerdo. Listado en CEX de alto nivel y el Telegram de alto nivel. Este es un poquito el objetivo. ¿vale? Concursos. Bueno, no está mal. Es una cosa relativamente interesante. Bueno, nos parece bastante interesante. Aquí estarían los documentos. Hemos visto... Comprar en los decks que hemos visto en Raidium, el Tokenomics, el Radma también lo hemos visto, características, concursos, falta por ver documentos. Aquí está, ¿vale? Estos son los documentos, la misión, tenemos el Tokenomics, como hemos visto antes cómo comprar, ¿vale? El Telegram, aquí tenemos el Twitter. El Twitter, el equipo tiene experiencia de desarrollando proyectos, sorteos y eventos impulsados por la comunidad. Está en DexTools y Dex Screener. Aquí lo tenemos. Este es Dextools, que acaba de salir el 31 de agosto. Perfecto. Y ahora mismo tiene capitalización 10 millones y una liquidez de pues, 967.000. ¿Vale? Hay 6.000 holders, capitalización 10.067.000, liquidez casi un millón de, de dólares, volumen 2.27, volatilidad bueno, relativamente alta. Esto es DexTools, DexScreener, tenemos la misma información. Aquí están los Liquidity Providers, que tiene 69.000, ¿vale? todos los holders que han entrado, 4%, 1.5%, 1.5%. Los top traders, tanto makers, ¿vale? Make, comprado y vendido, transacciones, bueno, esto es un modelo bastante común en el mundo de los memes. Eh, ¿Por qué tra traemos a colación este proyecto como otros que hemos traído? Pues muy sencillo, porque al final estos proyectos eh, son memes. Es decir, no le vemos ningún tipo de sentido a, a trabajar con este tipo de proyectos. O sea, el objetivo es invertir y subir en capitalización. ¿Vale? El viaje ha empezado, ¿vale? Pero qué, pero detrás no hay nada. Es decir, si toda, si todo el dinero que se gastan aquí en, en influencers y en, sí, básicamente en, market, en campañas de marketing, influencers y luego incentivar a los holders, premios y concursos y demás, se dedicasen a desarrollar un proyecto real world asset como el que tenemos nosotros, estaría. Vamos, con esta pasta que se, que se gastan, el proyecto está más que desarrollado. Así de sencillo. O sea que, sinceramente, no le vemos el interés a este tipo de proyectos. Muy bien preparados, tenemos CoinMarketCap, Coingeck, o sea, tenemos Dextool Screener, lo tenemos en Raidium con liquidez para comprar. Todo fantástico, vale. Pero ¿tiene sentido? <laughs> ¿Tiene sentido comprar este tipo de proyectos? Pues, desde nuestro punto de vista, la respuesta es no. O sea, han hecho todos los pasos que tiene que hacer un proyecto, incluso están en Texture Des Screener, están en Radio, han hecho toda la parte de Solana fantásticamente bien. ¿Compraríamos? La respuesta es no. Así que, proyecto muy bonito, muy, muy, una web muy, muy chula, un docs también en tree muy bonito, su Instagram. Su Twitter, los anuncios, la wiki, ¿vale? los documentos, las características, el roadmap, ¿vale? si sí, has hecho todo lo que te pide, un proyecto, a dónde quieres ir y todo lo demás. Si detrás no hay nada. En fin, cada uno que haga lo que quiera. Pero como esto están llegando millones de proyectos a Solana. Un abrazo y hasta siempre.